Da vil vi bevege oss til Tinsir i Tenerife. Det er ganske nære porta de Santa Cruz, rett ned om flyplassen. Det er kanarisk vintermesterskap. De skal springe 3000 meter. Et gigantisk felt. Over 30 sekunder. Ahora iría Samuel Chávez, Alejandro Rodríguez, Moisés Cedrés, Rubén Márquez, Jorge Fernández, atletas que van en el grupo de cabeza de carrera. Magnus var nummer 4 i mesterskapet her i fjor. Det er nøyaktig et år siden. Da sprang han på 11.15. Han har fordelt persen sin ganske bra siden den gang, da, så han har jo en pers på 10.02. Han mangler litt rann, da, på innendørsmesterskapet. Det er 9.40 som er kvalifiseringskravet der, så det er det som er siste sjansen til å prøve å få til i dag. Da. Det er i hvert fall nok folk i fylte til at de slipper å dra hele veien selv, sånn som det allerede var de andre ganger. Så det er båten plasser det seg på en plass på dette går fort nok. Tøtte luke, Magnus. Det er litt tette, og 1000 meter der. Ha ha ha!
como no levantemos, me parece. Sigue ahora Díaz Herrera, Samuel Chávez. El corredor del Uaba de Gran Canaria. Dos vueltas para Alejandro Rodríguez. Jorge Fernández. Faltan dos vueltas también a este grupo de corredores. Está el Junior Rubén Márquez, Manuel Muñoz, Juan Carlos Touri, campeón de Canarias, cadete de campo otra vez, atleta del CAI de Gran Canaria. Faltan dos vueltas. En su última vuelta, Agoney Díaz, que parece que tiene más fuerza, atacando de largo, sigue segundo Samuel Chávez. Última vuelta, corredores. Ahora en Canarias, la Liga de Gran Canaria, que se va a imponer en este 3000 del Campeonato de Canarias de Pista de Invierno. Oficiosamente, está Samuel Chávez, Puerto Cruz, la de Caja Canaria. Bueno, ahí está el corredor de Uaba de Gran Canaria, que va a ser tercero de Canaria. Viene el cuarto del Moro Jale, quinto Moisés Cedrés, sexto Jorge Fernández. Séptimo Alejandro Rodríguez. Aquí viene el octavo, también otro joven corredor del Trivalle de Wimar. Noveno. Décimo, undécimo. Entra el corredor junior del Santa Cruz, Márquez. Se llama el que porta el